damas y caballeros, les voy a hablar de lo que es el concierto vacío. Este, la idea aparte de que en ocasiones, por ejemplo, artistas como yo que vienen de la calle y que vienen de realmente de la nada, es difícil lograr que una piedra se convierta en estrella, y más cuando hay pocos recursos. Este, la gente sabe de dónde vengo, quién soy, de qué estoy hecho. Ya yo les he hablado, mis fanáticos conocen bastante de mí. Esta es la introducción a lo que va a ser un reality, a lo que va a ser un disco de un concierto. Voy a estarles explicando de qué se trata. Básicamente, el Mystery se trata de... A veces uno va por el mundo y los fanáticos ven a uno y no saben, ¿verdad?, realmente qué hay detrás del corazón de ese artista. Y uno tiene todo esto, tiene mucha fama, mucho dinero. Uno cree que puede acaparar todo, cuando al fin del día llega a tu realidad y uno se sigue sintiendo igual de solo que nunca. Creo que al principio yo siempre decía, el día que tenga fama y dinero, creo que voy a ser feliz de una vez y por todas, que reconozco que la felicidad está tan lejos todavía y creo que se siente más vacío que antes. Yo me senté a hablar con el productor de mi compañía, con M. Ahí fue cuando le comenté a M y le dije, M, ¿qué tan probable se pueda hacer? Yo poder hacer un concierto en algún sitio céntrico donde todos mis fanáticos, sin importar de qué país sean o de qué nacionalidad sean, puedan asistir sin tanta dificultad. Entonces ahí es donde me toca el punto de vista de que el sitio céntrico donde se escogerá hacer el concierto, más, por ejemplo, si es en Chile, los fanáticos de Colombia, los fanáticos de Argentina, los fanáticos de Venezuela, los de México, no pudieran llegar bien, pasaporte, quizás una visa, quizás permiso, quizás los recursos de poder llegar al concierto. Entonces él me dice, Kendo, yo creo que es totalmente imposible. Te dimos la idea de recrear un concierto, realmente el concierto de mi sueño, el concierto que yo quisiera darle a todos ustedes, que pues, por no tener la oportunidad de llevárselo tan cerca, porque ustedes están tan distanciados. Nosotros somos M Music y esperen pronto el reality. Voy a grabar todo, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche. Todo el tiempo grabando, guiando, comiendo, trabajando, discutiendo. Yo soy peleón y todo el mundo me conoce por eso. Y cerrando mi disco y dedicándoselo a todos ustedes. Un millón de gracias por estar aquí conmigo de nuevo. Y ¿qué les puedo decir? Bienvenido al reality y bienvenido al concierto vacío. Para todos ustedes, de parte de M Music y Kendo Caponi, el duro.